Okay, ya vamos a iniciar con las informaciones, señores. Mire, y es que nos hemos enterado que un sinnúmero de beneficiarios del programa Supérate, principalmente nuevos beneficiarios que iniciaron con el cobro de la comida, ya tienen 2 y 3 meses que cobraron, incluso algunos cobraron en diciembre por primera vez, me han estado reportando que ya se les refleja no el pago, sino como beneficiario, un nuevo beneficio ya se les refleja en la plataforma de ADES en línea. O sea, anteriormente no tenían ni bono gas, ni bono luz, y ya se les está reflejando. Recuerden que anteriormente estábamos hablando con respecto a este tema, que decíamos que para que a un beneficiario le pongan un subsidio, o sea, un bono adicional, siempre tenían que cobrar 2 y 3 pagos. O sea que no era de una vez que iniciaban a cobrar la comida, le ponían esos subsidios. No, a veces duran 2 y 3 pagos para empezar a consumir otros bonos. Por ejemplo, un beneficiario nuevo que le entreguen una tarjeta en septiembre estaría cobrando aliméntate. Durante 2 meses o 3 meses, y luego es que le ponen, si le van a poner bono gas, luego se lo ponen, no se le ponen de una vez de que el bono gas, no, primero tiene que consumir durante varios meses la comida, señores. Señores, bienvenido al mejor canal del mundo. Veo que siguen llegando más personas al directo. Entonces, señores, les quiero recordar que las transmisiones en directo la estamos haciendo a las 7 de la mañana, lunes a viernes, ¿verdad? 7 de la mañana, y sábado y domingo a las 8 de la mañana. Entonces, nosotros les soltamos a esos nuevos beneficiarios que ya empezaron a consumir, señores, que se verifiquen en la plataforma de ADES en línea, en la parte principal, no en consumo, sino en la parte principal, porque ahí es que se ve cuáles son los subsidios que tienen los beneficiarios. Por otro lado, les dije que le tenía buena noticia, ¿verdad? Y es que ya se está planificando extender las provincias que se le van a poner también, o sea, que van a tener lo que es el programa de cuidado Supérate. ¿Comprende? Ya le tenemos unas informaciones por ahí que en breve le vamos a leer. Pero les recuerdo que vayan haciendo su preguntita, porque dentro de unos minutos nosotros vamos a estar leyendo los mensajes en directo. Bien. Entonces, le vamos a mostrar, vamos a ver, le vamos a mostrar una información que tenemos por acá con respecto a los cuidados, señores. Mírala por acá. Con respecto a los cuidados, dice, bueno, aquí dice, Plan Local de Cuidado de ASUA 2023. Recuerden que el plan en ASUA inició fue hace ya varios días, ¿verdad? El plan de cuidado, y aquí dice, en el primer plan local de cuidado elaborado en el país, y servirá con el ejemplo para los demás municipios de República Dominicana y de la región latinoamericana. Entonces, para articular soluciones
que mejoren los cuidados y la calidad de vida de su población. Entonces, por acá hay otra información donde dice que a partir de la experiencia exitosa de Asua, ya se está diseñando un plan local de cuidado en Santo Domingo Oeste. O sea, lo que le quiere decir es, lo que le quiere decir es que ya se están preparando para iniciar el programa de cuidado también en Santo Domingo, y luego seguirían en otras provincias. Cabe recalcar, señores, que donde debió iniciar, oigan bien, no sé por qué comenzaron en Azua. Comenzaron en Azua, pero donde debió iniciar era en Santo Domingo. ¿Por qué? Porque la sede de Infote se encuentra en Santo Domingo. Y las primeras personas que fueron, que estuvieron en los primeros talleres, estuvieron en Santo Domingo, en la central del Infote, fue que se prepararon estos cuidadores. Y entonces inician el plan piloto en Azua. No sabemos el por qué decidieron hacerlo en Azua. Yo no lo veo mal. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Lo importante era que iniciaran. Pero lo que queremos es que abran. Que abran la cortina, ¿verdad? Para que más personas puedan acceder a este curso. Entonces, también tengo entendido que es una cooperativa para estas personas que hagan estos cursillos, que ya incluso supuestamente está creada la cooperativa. Lo único que veo mal, que incluso nosotros en un video pasado, nosotros estábamos tratando ese tema, y es que quieren cobrar 500 pesos mensual a las personas para que sean parte, 500 de inscripción y 500 de mensual, ¿verdad? A los socios, o sea, a los que hagan los cursillos. Pero oigan eso, se lo están cobrando antes de tener los empleos. Y tengo entendido que han presionado que el que no se integra a esos cursillos, o sea, el que no se integra a esa cooperativa, entonces cuando lleguen los empleos, no lo van a integrar no lo van a integrar a los empleos, cosa que yo lo veo mal, porque están completamente politizando el programa, ¿verdad? Y debería ser más abierto para que la gente tenga acceso, la gente que no, que son apolíticos, señores, porque no todo el mundo aquí es político. Entonces, hay muchas informaciones que nosotros tenemos que tratar por acá, por el canal. Miren, ayer nosotros hicimos, subimos un video que es extraordinariamente importante, señores. Tienen que prestar mucha atención a algunas informaciones, principalmente las personas que son, las personas que tienen, que tengan niños discapacitados. Ayer subimos un video, anoche subimos un video completo donde, quiero que sepan que tratamos el tema de los discapacitados, el proceso completo, todo lo que tienen que hacer para que sea parte. Señores, son 6.000 pesos que va a recibir una familia que tenga niños discapacitados. Entonces, nosotros les exhortamos a toda esa familia, son 3.000 que van a integrar, ¿verdad? Ya hay unas 380 por ahí. Señores, son 3.000. Si son 6.000 pesos que va a cobrar una familia con un niño discapacitado, y la gran mayoría de estas familias están pasando trabajo, vale la pena que usted haga el proceso, que no es un proceso largo,
y integre a su niño para que le dé una mejor vida, porque usted déle una mejor vida a su hijo y también déle una mejor vida a usted como padre, porque va a recibir una ayuda de 6.000 pesos. Comprende que puede ser para medicamento y comida de ese niño, que a partir de que usted reciba ese subsidio, porque es un cheque mensual, usted a partir de ahí le va a mejorar la vida. Entonces haga el proceso. Quiero que sepan que en la descripción, oigan bien, presten mucha atención. A partir de ahora, los video tutoriales más importantes estarán en todos los videos, tanto en las transmisiones en directo, como también en los videos grabados. Estamos hablando de los video tutoriales que nosotros hacemos para solicitar el envejeciente. Ayer actualizamos también ese video. Los video tutoriales de ADES en línea, que todos los beneficiarios del programa Supérate tienen que aprender a manejar esa plataforma, porque ustedes no saben lo que viene por ahí, cómo actualizar los datos, ¿verdad? En la plataforma de ADES en línea, poner su número de teléfono, que la gran mayoría no lo tiene. Es más, yo creo que todos los beneficiarios del programa Supérate deberían actualizar su número de teléfono en la plataforma de ADES en línea, porque nadie la tiene, para que sepan eso.